un programa hecho por mujeres. Ladies Melodies. Únete y sé parte de nuestra comunidad. Un programa del rock de todos los días. Gócenla. Nothing is kidding.
Hola, buenas noches, bienvenidos a un programa más de Ladies Melody Night. Yo soy Lucy, saludamos a Jess, a Luz y a Micaela, que es nuestra invitada de hoy. Y bueno, hoy Hola. con un especial. Oh, hola, Micaela, saluda a todos. Hola, hola. Saludos. Muy bien, y pues hoy estamos en un especial de, como ustedes bien saben, hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y tenemos un programa nutrido con bastantes cosas. Estar platicando con nuestra invitada Micaela sobre justamente este tema. Tenemos recomendaciones y pues muchos videitos con chicas que nos van a platicar de su trabajo. Pero antes de empezar esta entrevista, queremos pues contarles que, como ustedes saben, hoy hubo manifestaciones no solo en México, sino to en todo el mundo con respecto al Día Internacional de la Mujer. Y el Día Internacional de la Mujer pues tiene sus orígenes desde el siglo XIX. En muchos países, ya a principios del 20, por ejemplo en Inglaterra, se empezó a dar más participación a las mujeres, más o menos a principios del siglo XX, pues ya se le dio el voto a las mujeres en Inglaterra, y de ahí se vinieron muchos movimientos. Si ustedes van a creer que pues en México los movimientos feministas pues son, a lo mejor porque hoy se les da más visibilidad, pensaríamos que son muy recientes, pero en realidad no. El feminismo en México se dio igual desde el siglo XIX, y pues para más o menos 1938, las mexicanas ya habían hecho tres congresos feministas en nuestro país, ya habían asistido a varios congresos feministas en Estados Unidos, que era un cierto bastión de feminismo. Y pues, si ustedes no lo saben, un dato curioso es que nosotros pudimos haber obtenido el voto en 1939, pero pues nuestro general, el general Lázaro Cárdenas, frenó al Frente Pro Derechos de la Mujer, que estaba avanzando por este derecho para nosotras, y bueno, se nos dio hasta finales de los 50, pero hasta el día de hoy seguimos en la lucha. Ahorita ya en México ya vamos alrededor de cerca de la cuarta ola del feminismo, y son, no solo en México, en todo el mundo. Entonces, eso es como un poco de lo que les queremos platicar hoy. Hoy somos cuatro mujeres empoderadas, reconociendo no solo nuestro trabajo en medios, sino y de todas las mujeres. Entonces, pues le voy a dar la palabra a mis compañeras y a nuestra invitada para que empecemos a hablar del tema, porque es un tema bastante apasionante para nosotras. Compañeras. Súper la introducción, mi Lucy, y pues para quienes no conocen a Lucy todavía, Lucy es una historiadora, Lucy es una comunicadora, Lucy apoya la escena independiente y sobre todo, pues que lo mejor, ¿no? Que es una chica que trabaja, que está trabajando, pues obviamente, ¿no? Darle presencia a la mujer en la escena o en este medio. Y pues justo tenemos una invitada, Sa, Micaela Vera, pues. Bienvenida, Micaela. Gracias por estar aquí con nosotros en nuestro programa de Ladies, aquí en este especial de mujeres. Pues muchas gracias por aceptar aquí estar con nosotros. ¿Cómo te encuentras? Y platícanos justo también, ¿no? Hoy tuviste la oportunidad de acudir a tu primer marcha. Sí, hola. Pues sí, hoy tuve la oportunidad de ir a mi primera marcha. La verdad fue una experiencia. Es una mezcla de sentimientos, ¿no? Porque estás contenta de poder pertenecer a un movimiento tan grande y tan unido. Más que nada cuando crecemos con la errónea idea de que las mujeres somos las enemigas, que entre nosotras somos enemigas y que entre nosotras nos ponemos el pie. Entonces, ver este tipo de movimiento en donde todas estamos alzando la voz por, aunque no nos haya pasado a nosotras, pues yo alzo la voz porque a mi prima le pasó, a una amiga le pasó, a una conocida o a alguien que ni siquiera sé quién es, le pasó. Entonces, el ver esta unión en una marcha es asombroso, ¿no? Tienes esa alegría de ver esa unión, tienes por ejemplo, yo que fue mi primera marcha, tenía ese miedo porque los medios de comunicación se la pasan haciendo noticias falsas o distorsionando la realidad, diciendo que somos peligrosas, no, el presidente hace poco en la mañanera dijo que estábamos preparando bombas Molotov y que cuchillos y que quién sabe qué. Entonces, uno luego cuando piensas, es que es mi primera marcha, ¿qué hago? ¿Cómo voy vestida? ¿Cómo debo actuar? ¿Qué debo hacer? Y llegan todas las que ya han ido y te dicen, no te preocupes, vente con nosotras, no estás sola. E inmediatamente te sientes como apapachada, te sientes abrazada y
ahí pierdes el miedo y empiezas a gritar y empiezas a cantar junto con todas las demás, no importa si desafinas, tú ahí estás gritando y cantando y es asombroso, de verdad es asombroso. El poder expresar todo lo que a veces nos guardamos y vas y lo gritas y vas y te quejas y es maravilloso. Maravilloso poder alzar la voz de esa manera. Qué chido que te pudiste sumar a esta iniciativa y sobre todo porque, pues bueno, ¿no? Tu papel dentro de, bueno, en este especial está enfocado obviamente para darle un espacio a las mujeres que sabemos que ahí están, ¿no? Pero nunca les dan como la oportunidad de ser escuchadas o tienen muy poca difusión, ¿no? En este caso, que tú vienes como parte de esta sección de las mujeres en la escena, ¿no? O por ejemplo, como tu participación en la industria, ¿qué nos puedes contar acerca de tu trabajo, de lo que haces? Si nos puedes platicar un poquito acerca de ti y de lo que has hecho. Sí, por supuesto. Pues soy diseñadora gráfica, soy egresada de la UNAM. Y ahorita mi fuerte es la ilustración y también hago un poco de, hago creación audiovisual, ¿no? Videoclips, cortos, también hago maquillaje, me especializo en maquillaje de caracterización, como son monstruos, heridas, todo ese tipo de efectos. Hace poco participé en el, como parte de maquillaje y el área creativa y el área de arte, en el 48 Horas Film Festival. Estuve participando con un equipo en donde en un cortometraje pues estuve en la parte de arte, escenografía y el maquillaje. También estuve trabajando con una banda, les hice algunos videoclips. Espero este año poder hacer más videoclips con otras bandas. Si se da la oportunidad, yo encantada. Y ahorita mi trabajo de ilustradora, pues manejo la parte tanto digital como tradicional. Lo tradicional es acuarela, acrílicos, lápiz de colores, lo que sea, grafitos, cenizas. Y también tengo mi propia marca en donde hago, por ejemplo, estos aretes los hice yo. Hago aretes, hago collares, todo es hecho a mano con arcilla. Y pinto prendas como playeras o chamarras de mezclilla. Ok, viene todo el paquetito completo. Sí, sí. Creo que por ahí Lucecita está muteada. ¿Verdad? Ay, perdón, discúlpame, Lucy. Ahí estás. No. Ya se oye, Lucecita. Okay. No, ya te volviste a mutear, Lucecita. Silencio. Igual otra vez. Si gustas, Lucy. Bueno, yo igual he tenido como que el chance de participar con algunas feministas en lo que es toda esta actividad de que es muy común ahora, ¿no? Lo de las mercadas y que tiene que ver mucho con la autogestión, porque de cierta forma elaborar lo que tú nos estás mencionando tiene que ver mucho con la autogestión. Tú has participado en estos movimientos, digamos, que son las mercadas, esta parte de luchar contra la violencia económica, porque es también todo un tema, ¿no? También las pocas sí. oportunidades laborales que tenemos como mujeres. ¿Has participado en estas dinámicas? No he tenido la oportunidad como de unirme a un bazar feminista, por ejemplo, pero sí es algo que me gustaría mucho. La verdad, la parte de la brecha salarial está muy canija. Dicen que no existe, pero pues es una mentira, ¿no? O sea, hay de dos, o te pagan menos o no te contratan. Y sé que puede que suene exagerado o puede que a muchas no les pase, pero es la realidad, ¿no? O sea, hay veces en las que o no te contratan o si es como de, ay, bueno, pero te vamos a pagar un poquito menos. Aunque estés realizando la misma actividad que otra persona, al final no te están pagando lo mismo. Es que, pues... Ay, pues es que puede que pidas muchos permisos. Si eres casada, vas a pedir muchos permisos. O es que tienes que estar al pendiente de que si de tus hijos, que si de tu esposo. Y mejor contratamos a tu compañero. Bueno, pues está bien, ¿no? Entonces, ya ni modo, ¿qué hago? O luego no te creen capaz de hacer X o Y tarea porque
es que son cosas que hacen los hombres, ¿no? Una vez me pasó que estaba realizando rótulos y pues yo estoy trepada en la escalera, estoy trabajando y llega un señor, me ve y me dice, ¿qué haces? Y yo, estoy pintando unos rótulos. Pero eso es de hombres. Y yo así, ¿qué? Dice, sí, es que eso es de hombres. Nunca he visto a una mujer hacer rótulos. Y yo así como de, ay, señor, estoy en la altura perfecta para darle un zape, pero no lo voy a hacer. Entonces sí, sí le dije, pues ya está viendo a una. No, porque, ok, es algo que los hombres estuvieron haciendo durante mucho tiempo, pero estamos en el siglo XXI. Que una Claro. mujer lo haga no es nada nuevo. Pero, ay, es que. Micaela, ay, Ajá. perdón, No, no ¿dónde te preocupes. tú expones tus litografías, todo el material que elaboras? ¿Tienes alguna área en especial, aparte de tu página, una página o algo así? Pues tengo las redes sociales, que son como el fuerte ahorita, y tenía planeado, justamente el año 2020 iba a estar en una cafetería exhibiendo mis trabajos, pero pues se vino la pandemia y ya de ahí ya no se pudo concretar nada. Yo espero igual este año o el próximo poder exhibir mi trabajo en alguna cafetería o en alguna pequeña galería. Ahorita lo que tú estás mencionando acerca de esta anécdota que nos platicabas, ¿no? Sobre tu experiencia y como que de repente el tabú y que te dijera, no, pues es que esto, pues a poco tú lo haces, ¿no? Porque pues eres chica, ¿no? En el ámbito laboral, ¿has tenido alguna experiencia que, digamos, que se te haya quedado muy marcada con este tipo de diferencias? Pues esa fue como la más grande. He corrido con bastante suerte en ese aspecto. No me han puesto tanto el pie, pero sí de repente cuando estuve trabajando en una empresa como becaria justamente en el área de diseño gráfico, sí había veces en las que hacían comentarios como un poquito filositos. Ay, no te vayas a ofender porque es que como eres mujer. A lo mejor no entiendes, digo, así, es programación, no es nada tan difícil, ¿no? O sea, lo puedo entender, así como tú lo entiendes, yo lo puedo entender, ¿no? Si de repente llegaban esos comentarios de, ay, sí me estás entendiendo, voy más lentito. O a ver, no te vayas a enojar, porque es que las mujeres son bien enojonas y así como. Y como trabajaba rodeada de hombres, pues sí, de repente había Sí. ese comentario filosito y pues. Yo así, ay, muérdete la lengua y sea amable. Porque si no, te descansa, ¿no? Algo así. Claro, eso que dices de la brecha salarial hizo que me acordara de un trabajo en el que yo estuve. No ahorita, afortunadamente ya no estoy ahí, pero tuve una promoción, ¿no? Tuve una promoción, incluso varios de mis compañeros tuvieron una promoción para el mismo puesto. Y según la política de la empresa, era que cuando te dan una promoción o tienes un ascenso, pues el incremento salarial era como paulatino, ¿no? No, pues 3 meses, 6 meses, hasta el año ya llegas al sueldo que debe ser tu puesto, ¿no? Yo me quedé en ese entendido y de repente, ¿no? Siempre pasa que te enteras que tus compañeros hombres, al momento de hacer la transición, les hicieron el incremento en automático, ¿no? Y yo me quedé así como que en serio, nada más porque pues yo era chica. Entonces sí me molestó muchísimo, obviamente pues son cuestiones que no te van a decir de manera directa y siempre te vas a enterar por terceros, pero ahí estaba muy marcado, el jefe era un macho de primera, en donde pues porque es hombre, pues tiene derecho a ganar más que tú porque eres mujer. Entonces sí, 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 sí lo he vivido. Y digo, ya no estoy ahí, afortunadamente ahorita estoy en una empresa muy buena, en donde no es justo, están haciendo este estudio de mercados y haciendo como una inclusión y una quitar, ¿no? Como que hacer menos visible esta parte, ¿no? De en donde darle más presencia a la mujer en a lo mejor en puestos importantes.
más inclusiva, apoyan mucho, por ejemplo, en el caso de estas iniciativas que se hicieron el 8 y el 9, ¿no? Que se van a hacer el 9. Si tú quieres no presentarte a laboral, te respaldan porque pues a lo mejor quieres irte a manifestar, no hay ningún tema en la empresa. Entonces, eso está muy padre porque pues te dan esa apertura y ese apoyo para poder participar y pues bueno, sumarte, ¿no? A las iniciativas del 8M. Pero pues no sé si acá mis compañeras tengan alguna anécdota que quieran platicarnos. Bueno, a mí me pasó en una ocasión en la búsqueda de un empleo. Había hecho yo entrevista, había pasado el examen y todo el rollo de ya para ingresar a la compañía. Y eran, pues la terna era entre tres personas, éramos dos mujeres y un hombre. Obvio, al final de la historia, pues se queda el hombre, pero porque era muy amigo de supervisor o del coordinador de esa área, y pues también así como que muy muy marcado el que, pues aunque nosotros como mujeres hayamos salido muy bien en los exámenes, porque yo tengo conocidos ahí dentro de esta compañía en la que ahorita nuevamente estoy trabajando, me entero de que sí, nosotras habíamos hecho un mejor examen que la persona que se había quedado y era un hombre, ¿no? Y aparte, pues era así como que el amigo del amigo. Y eso también así como que no te desanima, pero sí te decepciona en el que todavía sigue muy marcado el que como hombres puedan disponer o se sientan como con el poder de hacer menos o ahora sí que despreciar el talento de una mujer, que creo que las mujeres podemos hacer tres cosas, mil cosas en una misma, al mismo tiempo que un hombre. Eso está comprobado científicamente, que la mujer puede estar guisando, estar haciendo mil y un cosas en casa y pensando en lo que va a ser el día de mañana, y un hombre no, solamente se enfoca en una sola actividad y párenle de contar. Y eso, pues para mí sí fue una experiencia así como que muy desagradable, sí me molesté, y pues bueno, al final pues ya seguimos con marcado el machismo, el patriarcado, el que por ser mujer nos quisieran hacer menos, pero creo que ya en muchas empresas o en muchos lugares ya el que tú tengas un buen talento como mujer ya lo aprecian. Sí, es como Sí. que creo que las nuevas generaciones han empujado mucho que ahora en las mismas empresas, los mismos trabajadores o las trabajadoras, en general hombres y mujeres, digan, oye, esto está mal, esta práctica está mal y no debería seguirse replicando. Creo que eso es muy valioso de ahora de las nuevas generaciones. Yo en lo personal no he tenido esas experiencias como con el salario, pero yo tuve otra experiencia como que diferente, porque yo desde muy chavita no era como que el prototipo de la mujer que estaban como que acostumbrados, ¿no? O sea, como yo, bueno, ahora no soy tan de piel morena, pero cuando era más joven era mucho más morena. Entonces, sí tenía como que muchos problemas porque luego hacían comentarios de que es que no, tú pedías un trabajo donde en realidad pues no había problema de que no tuviera la capacidad, pero el problema era el físico. O sea, aquí siempre el problema ha sido el físico, ¿no? Entonces también ese es otro tema, ¿no? Porque aunque uno tenga las capacidades, nos encontramos con eso que sí permea mucho, ¿no? Que ya hay un prototipo establecido de la mujer que siento que está erróneo, y aunque tú tengas todas las capacidades, pues en algunos, incluso hay trabajos donde te piden tener un peso, una altura y un físico para darte el empleo, y eso no debería ser. O sea, yo en cuanto a capacidad intelectual no he tenido ese problema, ha sido más bien con el físico, ¿no? Así de estar ya a punto y no, es que te dicen, no es que estás sobrecalificada y y resulta que no ese es el tema es el físico, o sea, también ese es un tema aparte, ¿no? Eso Sí. también es otra cosa que debemos mencionar porque se supone que no debería pasar. Los prototipos, ¿no? Ese ya es otro tema. Por ahí Pues tenemos algunos
algunos comentarios. Me gustaría mandar algunos saluditos porque ya tenemos bastantes personitas aquí conectadas. Paula Mendoza, que en un momento vamos a dar un poquito de información acerca de nuestras chicas estrellas del día de hoy en este programa. Le mandamos un saludo a Marina Castillo, que nos ayudó muchísimo con la organización también. Siempre es un gusto estar en contacto con Marina. Marina es una mujer súper trabajadora. Ella hace mucha prensa, apoya muchas bandas, siempre está de viaje. O sea, hace un montón de cosas Marina y ha organizado eventos ella sola, ¿no? O sea, digo, es de ese nivel, ¿no? Y pues también tenemos ahí a Joy Villanueva, Sam Spielman, que le manda saludos a Micaela Flores, saludos también a Jorge Tinaje, Andrea Ríos, sí. Andrea Ríos dice que qué chido trabajo de Lucy, Orla Vera, muy orgullosa también de Micaela. Tienes muchos fans, Micaela. Gracias. De verdad, sí. Dice Marina, por ahí nos manda un comentario, dice, aún hay una línea muy marcada sobre la discriminación, la equidad debe ser un tema que todas las empresas deben de trabajar. Sí. Es, a veces es como que yo creo que las empresas se resisten, pero de verdad creo que tienen mucho más beneficios que en contras. O sea, tener un empleado o una empleada feliz, neta que sí, sí trabaja mucho mejor, le echa más ganas. Eso yo lo he vivido y yo lo he visto. Entonces, cuando consideran mucho esta parte o el papel de la mujer, sobre todo en home office, ¿no? Yo lo he vivido, home office, que tienes que trabajar, que tienes que hacer, que tienes que cocinar, que tienes que checar para quienes tienen hijos, tenemos hijos, ¿no? Tareas, llevarlos a la escuela, recogerlos, o sea, haces un montón de cosas y aparte trabajar, tu trabajo, ¿no? Entonces, es complicado, pero pues ahí seguimos, chicas. Y pues, no sé, ¿qué les parece que empezamos con nuestras pequeñas cápsulas? Por ahí tenemos, ¿quién quiere empezar? Pues no sé. Bueno, estaremos pensando. Si quieren, empiezo yo. Bueno, yo, las compañeras me asignaron, de hecho hay muchas chicas muy talentosas que nos escribieron y pues ahí seleccionamos. Bueno, las que nos mandaron su material, ¿verdad? Entonces yo les quisiera platicar sobre Cecilia H. Montero. Ella es conductora, o sea, se dedica a ella a difundir música de metal, de ese tipo de música, y ella es conductora de La Estructura del Infierno, que justo es en su cápsula ella nos platica un poquito sobre ella, y el horario para que oigan su programa es parte como para esta era como para visibilizar que hay algunas chicas que pues, aunque uno lo crean, pues igual está estigmatizado que casi todos los hombres son los que se dedican o les gusta el metal y todo eso, pero no, chicos, hay chicas que les gusta el metal, que trabajan por difundir esos proyectos musicales, y bueno, Cecilia es una de esas personas y pues la cápsula habla de su proyecto y dónde lo pueden encontrar para que pues vayan y lo escuchen, así que los vamos a dejar con la cápsula de Cecilia H. Montero y seguimos aquí en Ladies Melody Night. Hola, ¿qué tal? Soy Cecilia, conductora de La Estructura del Infierno. La Estructura del Infierno es un programa que se dedica a entrevistar bandas de la escena del metal mexicano y nos encuentran todos los jueves a las 8 de la noche por nuestro canal oficial de YouTube, así como en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram como La Estructura del Infierno. Y nos encuentran en Twitter como estructura-i. Agradezco mucho la invitación a El Rock de Todos los Días, así como al programa Ladies Melodies Night. Un saludo, banda. Chao. Wow, fíjate que no había visto había visto a la banda y sí la he visto como un poquito en escena, pero Está muy bonita. Bueno, ya había pensado que estaba muy bonita, pero está muy guapa y aparte de guapa, talentosísima. Qué padre, qué padre. Me gustó su proyecto. Okay.
Últimamente hemos tenido mucho metal aquí en el rock de todos los días, entonces creo que queda muy ad hoc para seguir con esa línea. Pero tú qué nos trajiste para el día de hoy, Lucecita. Bueno, pues ya en la línea del metal, vámonos con esta chica, Joanna Strom. Ella es originaria de Pachuca. Ella inicia a los 5 años cantando en festivales así con sus amiguitas, jugando, y ella va a empezar a formar parte de una banda a los 17 años, una banda de rock, y profesionalmente pues empezó como corista de Anna Fiori, que también es una excelente cantante, y pues ya empieza ella a generar su independencia musical, y actualmente pues ella se encuentra con el proyecto de Eluria. Y ella, pues en este proyecto tiene una banda de rock alternativo con sonidos oscuros y experimentales. Y la verdad es de que me gustó el proyecto que ella trae. Ella también se ha presentado, pues ya cantando en el Circo Volador, que es un gran escenario. Ha estado también en el Centro de Underground en Guadalajara, en Chihuahua, en Monterrey. Y pues su trayectoria ya es muy amplia. Y pues veamos el video que ella nos mandan. Hola, ¿qué tal todos? Yo soy Joanna Strom, la cantante y creadora de Eluria. Eluria es un proyecto de metal alternativo creado a partir de historias, personajes, cuentos, relatos cortos de Stephen King. Mi pasión por la lectura me llevó a hacer algo un poco diferente. La verdad es que ha sido increíble poder crear un proyecto en el que yo misma puedo plasmar mi sentir, mi visión, realmente lo que yo quería llevar hacia el público. Es lo más hermoso que me ha pasado. Así que chicas, hoy en el Día Internacional de la Mujer, yo las invito a que nunca dejen de soñar, nunca dejen de buscar lo que ustedes aman. Sea el que sea su sueño, luchen por él. De verdad, quiero agradecer muchísimo al Rock de Todos los Días y al programa Ladies Melodies Night por darnos este espacio. A nosotros nos puede encontrar en todas las plataformas digitales, Spotify, Apple Music, la que ustedes gusten. También estaba en nuestro Facebook personal, que es Eluria MX, nuestro canal de YouTube y nuestro Instagram. Les quiero mandar un beso gigante y que seamos muchas, millones, millones de mujeres triunfando en este mundo. Gracias a ustedes. Que tengan un excelente día. Wow, con sus presentaciones, ¿eh? Para todas las personas que nos están escuchando, pues síganlas en sus redes sociales. La verdad es que, inclusive nosotros, ¿no? Que de repente nos bombardean de muchos artistas o de muchas bandas, de repente no tenemos muy en claro como la trayectoria de cada uno de los músicos que integran a la banda, ¿no? Entonces está súper chido que nos compartan toda esta información y pues. Obviamente, ¿no? Son proyectos femeninos, son chicas que hacen música. A mí, por ejemplo, me tocaron muchas guitarristas y ahorita las van a conocer, pero son guitarristas excelentes, ¿eh? Excelentes. Y considero yo, ¿no? Por ejemplo, en el caso del metal, que deben de tener cierta habilidad para tocar cierta soltura, o sea, no sé, desenvolverse en el escenario. Y que pues bueno, obviamente, ¿no? Que de repente estigmatizan mucho de que pues el guitarrista hombre siempre debe ser el que ejecuta acá, ¿no? Pues bueno, ahí se van a dar un quemón con todas las chicas que justo hacen toda esta magia en las canciones. Pero antes de empezar con las guitarristas, yo quisiera hacer mi presentación. Pues bueno, como ya saben, tenemos, bueno, el medio nos da, ¿no? Como mucha apertura para conocer a muchas personas, personas increíbles que la verdad te abren también mucho tu campo en cuanto a la industria, ¿no? Y sobre todo en este medio que es muy amplio, es muy variado. Conocimos a una chica que se hizo parte del equipo del Rock de Todos los Días. Ella es Nadia Fernández. Muchos la van a conocer como Madame Blue. Ella, pues hace de todo. Ella ha sido manager de bandas. Ella, pues
organiza tours, ella es una bloguera, da de repente consejitos a las bandas para que mejoren su contenido y sobre todo pues a bandas independientes, ¿no? Toda la escena independiente es lo que ella pues ha tratado de impulsar, ¿no? De repente hemos comentado mucho en el programa que sí hace falta que se le den esos espacios a estas bandas porque, pues bueno, los medios grandes están muy viciados y pues escucha siempre lo mismo, ¿no? Pues hay mucho talento, muchas bandas que no conocemos y que justo pues el programa de Ladies quiere hacer eso también, ¿no? En apoyo a las mujeres. Y pues vamos a escuchar, les presento a Natia Fernández, ella es colaboradora también del Rock de Todos los Días, tiene un programa los domingos para que lo vayan a escuchar y pues se las presento aquí con ustedes, Natia. Amigas de Ladies Melodies Night, espero que estén muy chido. Un saludo también a todo el rock de todos los días. Yo soy Natia Fernández, soy manager, press manager, booker. Básicamente soy una agencia de management de una sola persona en la Ciudad de México, pero trabajo con artistas nacionales e internacionales. Día de la Mujer, sigamos resistiendo. Un saludo y un besazo. Ah, ok. Es que normalmente pongo el programa en mi celular para poderlo ver vivo ya. ¿Ya? Bien, entonces con mi Nadia, aparte de que Nadia es una persona muy altruista, muy, pues sí, ¿no? Siempre apoya la organización LGBT, las chicas feministas, bueno, en este movimiento de las chicas feministas en la escena, entonces a mí me gusta mucho, me cayó súper bien. Le mandamos un saludo y pues un abrazo, Natia. Saludos a Natia. ¿Algún día? Sí. Y pues todavía tenemos ahí más capsulitas, pero creo que Lucy también nos quería compartir algo, ¿no? De alguna de las chicas. Sí, pues justo creo que parte de ahora ya que estuvimos explorando como algunas chicas que incursionan como tal como ejecutantes en la música, pues también es importante hablar de las chicas que están liderando espacios para que se haga la difusión de proyectos sin importar si son hombres o mujeres, pero que los están liderando y como bien dice ellas, pues que no están tan visibilizados. Y pues ya les quería platicar sobre Citlali Toledo. Ella es directora y productora de Round the Throne, que es, digamos, una plataforma donde ellos en lo que realmente se dedican es hacer difusión de bandas y entrevistas. Ella está liderando este proyecto y en su cápsula pues nos habló un poquito de su proyecto, pero básicamente ella nos está... Ellos difunden pues proyectos de metal para no salirnos del género, pero ella en su cápsula sí nos hizo como una retroalimentación, o sea, sí nos dejó un mensaje sobre este día y pues el papel de las mujeres en esta parte de la difusión y en la industria musical, ¿no? Entonces de eso nos habla en su cápsula y pues vamos a verla y escucharla. Adelante. Citlali Toledo. Ok. Hola a todas y a todos también. Mi nombre es Citlali Toledo, yo soy directora y productora también de Road of Rock. Es un medio dedicado principalmente al apoyo de la escena independiente y de las bandas emergentes también. Y quiero decirles en este 8 de marzo que me enorgullece mucho ser mujer, me enorgullece mucho ser parte de esta ola de mujeres que estamos haciendo una muy fuerte presencia o teniendo una muy fuerte presencia en la escena del metal. Sin embargo, sí quisiera yo puntualizar que me gustaría que dejara todavía de vérsele como un tabú. Es decir, estamos viendo un programa y estamos viendo un sinfín de razones por las cuales las mujeres forman parte ya de la escena, de la industria de la música, y a mí me gustaría que dejara de verse como algo anormal o algo sorprendente. Yo creo que parte de ganar esta lucha feminista es pues precisamente ver
la presencia, la fuerza de las mujeres y las capacidades de las mujeres en cualquier ámbito como algo completamente normal. Entonces, pues mi trabajo es entrevistar bandas, es apoyarlas con su difusión, hacer reseñas también, y es bien bonito ver pues que haya tantas mujeres, que haya nosotras mismas no solo hagamos música, porque también yo soy baterista, sino que también estamos dedicándonos a todo este trasfondo que es. Quiero agradecer al Rock de Todos los Días por extender la invitación hasta formar parte de este programa, y pues a invitarlos a todos a seguir mis redes sociales, que es @_rootofrock y @Citlaloc también. Esto de Ladies Melodies Nights es una chulada, entonces pues quédense disfrutando, y gracias nuevamente por la invitación. Arriba las mujeres, no solo por ser mujeres, sino pues porque ya demostramos que sí podemos con todo. Estamos de regreso. Creo que el ver a tanta chica como bien trabajadora y inspira. En el caso de ti, Micaela, ¿cómo ves? Bueno, yo tengo una idea y tengo algunos datos, pero por ejemplo, tú como fan, a lo mejor, de algunas bandas, de que te gusta también la música, ¿tú cómo ves, no? La participación de la mujer en la escena musical, ¿crees que es poca? ¿O a qué crees que se deba que no, de repente, no es y a la par, ¿no? Como en el caso de los hombres. Yo creo que tenemos como muy... fue como demasiado común que hubiera demasiados hombres, y las mujeres fueran como la parte bonita o como la parte delicada en muchos casos, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Nightwish con Tarja, ¿no? Que era ella la parte bonita, la parte, esa idea de Beauty and the Beast, en donde tenemos ese contraste enorme con los demás, ¿no? Es épica, Nightwish, y un montón. Y luego llega un proyecto como Arch Enemy, en donde rompe totalmente con ese Beauty and the Beast, ¿no? Donde la mujer también hace guturales, donde la mujer también se puede ver ruda, la mujer también se puede ver poderosa y no es delicada y tiene ese empoderamiento. Hay muchos proyectos así, pero creo que no tienen tanta publicidad, no tienen tanto brillo, no pueden salir tanto a la luz porque siguen siendo muy opacados, ¿no? Sigue siendo es que las mujeres no pueden hacer guturales, tú tienes que ver bonita. Tú tienes que verte bonita, no te puedes ver ruda, te tienes que ver bonita. Delicada. Ajá, tienes que ver delicada, y no, o sea, de verdad hay muy buenos proyectos en donde no nada más la chica se ve bonita. Por ejemplo, ahorita me acordé, no sé si te acuerdes, Lucecita, que uno de nuestros primeros programas fue justo un especial del Riot Girl, en donde tocábamos este tema, esta banda que como revolucionó esta parte musical o el papel de las mujeres en la música, expresándose, más que nada formaron una banda para expresarse, hacerse presentes, a raíz de eso se crearon muchos como que íconos, movimientos y demás, pero justo la sociedad en su momento, cuando vieron que sí, la música estaba teniendo ese impacto y estaba llevando ese mensaje, ¿no? hacia las mujeres y hacia las masas, pues las empiezan a invisibilizar, las empiezan a censurar, las empiezan a opacar, y meten lo que tú decías, ¿no? Estos proyectos femeninos, porque era un proyecto de chicas, ¿no? De chicas. Chicas punquetas, pero empiezan a meter estos proyectos femeninos bonitos. Poperones, como las Spice Girls, ¿no? Que dices, bueno, pues, ¿de qué se trata, no? O sea, estábamos muy bien, estábamos empezando bien, pero pues ya ahí mataron todo el mensaje que quería, que estaban empezando a querer dar las mujeres en ese entonces. Sí, así fue, y empiezan con los grupos de pop, empiezan a estereotipar, ahora sí que a meter el estereotipo de la mujer bonita que solamente puede cantar bonito y no puedes expresarte tu coraje, tu euforia, tu en contra de la sociedad, en contra de
de como estábamos hablando en un principio, del feminismo, de cierta manera, pues como que lo vio muy opacado o de plano, casi censurado en muchas partes, que empezaron productores, tanto como americanos como europeos, a proyectar música, pues, de chicas bonitas, delgaditas, guapas, para empezar como que a borrar esa huella de la protesta femenina con el rock. Sí, digamos que hoy en día la música, ya que es nuestro tema principal, pues la música es un medio por el que, digamos, hoy en día las mujeres, pues también nos hacemos presentes con nuestras protestas más allá, ¿no? Por decir, esta canción que hoy en día es icónica para cualquier protesta y también para hablar sobre la mujer, la de Vivir Quintana, la de Vivir Sin Miedo, me parece que se llama, es ahora de estas canciones que son representativas de nuestro movimiento feminista, movimiento feminista, y bueno, hay muchos colectivos de mujeres, por incluso yo, por ejemplo, Devil on the Woods, que es un sello importante de música independiente, acaba de lanzar el viernes, y hoy, justamente 8 de marzo, un compilado con Silver Rose, con muchas chicas que están en la escena independiente de música alternativa, que se juntaron para hacer este compilado, y también fueron apoyadas por Spotify. Tú, desde tu arte, Micaela, ¿has visto como tu arte como una herramienta para hablar sobre estas luchas? ¿Has hecho algún trabajo que haga alusión a feminismo, a desigualdad entre hombres y mujeres? Pues mi trabajo generalmente suelo pintar muchas mujeres, ¿no? Y siempre son como con rostros muy expresivos, o con el, por ejemplo, tengo algunas donde tienen el corazón así abierto. Por ejemplo, tengo esta. Muy bonito. No, o sea, siempre como luego las pinto con los ojos vendados, porque siento que así expreso yo el que nos quieren tener siempre ciegas, nos quieren tener siempre así en una cajita, siempre chiquitas, ¿no? Okay. También el marzo pasado hice varias pequeñas ilustraciones en donde ponía un pequeño icono y ponía texto de mi falda no me define, el corto de mi falda no es una invitación. Uno que hacía alusión a los monumentos, justamente, ¿no? De que parece que importa más un monumento que miles de desaparecidas, ¿no? Y hoy lo vi en la marcha, o sea, los monumentos están bien resguardados, están tapaditos, nadie los toca, pero ¿cuántas mujeres no han desaparecido en lo que llevamos del año? ¿Cuántas mujeres no han regresado a su casa? ¿No? Entonces sí trato como de... No importa. Ajá. Sí, donde no importa el mensaje, ¿no? Exacto. O sea, porque, por ejemplo, esta parte de, o sea, por ejemplo, Bellas Artes, así escrito México Feminicida, es más importante Bellas Artes que el mensaje de que México es un sinónimo de feminicidio, ¿no? Entonces, sí, eso claro. También está muy fuerte, sí. Y pues, continuando con estas capsulitas, vamos a seguir divagando en estas tertulias. Por ahí Lucecita tiene alguien también que nos gustaría conocer. ¿Y de quién se trata, Lucecita? Bueno, ella es Sandra Cuevas. De verdad que nos llevaríamos todo el programa mencionando su currículum porque es muy amplio. Y bueno, ella es locutora en Heraca Radio. Ella es productora, ella es ejecutivo de un proyecto que tiene que se llama Chatarrita. También trabajó como colaboradora en Metal Hammer. Ella también trabajó como directora en producción y coordinación de medios de nicho en el Hell and Heaven. Trabajó como PR Speciality en Talento Manager en el Rock and Roll. Y pues, es una infinidad de proyectos que ella ha tenido. Pues actualmente, como lo menciono, ella es locutora de Neraka Radio. Y también es DJ en Hell Radio, fundadora de Chatarrita al Rescate. Y pues veamos su video de Sandra Cuevas. Estamos en el rock de todos los días. Chéquenlo. Chéquenlo. La jefa. Hola amigos, mi nombre es Sandra Cuevas de Chatarrita Producciones. Soy diseñadora y productora de eventos.
también representante de talento y he apoyado a la escena independiente a lo largo de casi 30 años. Si quieren entrar en contacto conmigo, me pueden encontrar en las redes sociales. Con mi nombre es Sandra Cuevas, en la página de Chatarrita Producciones o en el Instagram como sandracuevas.mx. Muchas gracias a Ladies Melodies Night, que se transmite a través del Rock de todos los días. Síganlos y escúchenlos, por favor. Gracias. Hola amigos, mi nombre es Sandra Cuevas de Chatarrita Producciones. Soy diseñadora y productora de eventos, también representante de talento y he apoyado a la escena independiente a lo largo de casi 30 años. Si quieren entrar en contacto conmigo, me pueden encontrar en las redes sociales. Con mi nombre es Sandra Cuevas, en la página de Chatarrita Producciones o en el Instagram como sandracuevas.mx. Muchas gracias a Ladies Melodies Night, que se transmite a través del Rock de todos los días. Síganlos y escúchenlos, por favor. Gracias. Y ya estamos de regreso. Ella fue la jefasa. Le mandamos un saludo. Y también un saludo a Chatarrita Producciones, que ahí saluda a Sandra. Sandra Cuevas, pues, es una chica, pues, ya muy, muy experimentada en el medio y, pues, con mucha experiencia. Entonces, yo creo que bien se pueden acercar con este tipo de personas para, si alguien está a lo mejor interesada y quiere colaborar, quiere iniciar algo así. Yo creo, y al menos así lo menciono y lo digo por nuestro medio, nosotros siempre estamos abiertos, ¿no? Para las colaboraciones, manos se necesitan, ideas se necesitan. Y si alguien está interesado, pues siempre va a ser bien recibida estas colaboraciones y aportaciones, porque, pues bueno, siempre se resultan cosas mucho más padres, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estamos nosotras y estamos hablando al respecto, pues tenemos una historiadora, tenemos una diseñadora, tenemos a Lucecita, que también ha sido parte del programa desde los inicios con Ladies, y pues siempre es bueno, ¿no?, tener este tipo de colaboraciones y de retroalimentaciones mutuas que nos hacemos. Está súper chido, chicas. Yo quisiera presentar a esta siguiente chica, que se llama Paola Mendoza. Y justo yo la empecé a conocer porque tenemos un programa los miércoles, para que también no se pierda nuestra programación de los miércoles, por ahí el comercial, miércoles de Versus, en donde pues enfrentamos, ¿no?, a dos bandas similares, contemporáneas, de diferentes estilos, pero pues hablamos como de cada una de ellas e intercalamos en el programa la música. Y en ese entonces hicimos un Versus de Muluk Pax. Ella justo es la representante de esta banda, y no solo es representante y manager, ha hecho un montón de colaboraciones con diferentes medios, para revistas, y bueno, ¿quién mejor para que les pueda platicar todo lo que hace? Ella es Paola Mendoza, aquí en el Rock de todos los días con Ladies Melodies Night. Dice Carlitos que un momento. Les platico en lo que nos preparan la presentación de Pau, que en ese versus que tuvimos, justo ella se conectó, ¿no? No teníamos el gusto de conocerla, pero ya después de que nos manda su video, platicándonos con todas las actividades que ella realiza, pues, les platico un poquito de los medios. Ella está colaborando con Worldwide Metal Mission, obviamente pues con esta banda Muluk Pax, que es una de las bandas más representativas del metal aquí, de México. Pues también ha colaborado con Capital Extremo, también con Legion of Entertainment Page, es una fanpage, por lo que entiendo, y pues también con este medio que es Splinter Bomb. Creo que ya no sigue este vigente. Bueno, vamos a revisarlo por ahí en el video. Nos platica un poco más a detalle, pero pues trabaja con bandas nacionales, inclusive con bandas internacionales, que se me hace también
pues muy, muy cool, ¿no? Ella estando aquí trabajando con bandas internacionales, suena muy interesante. Pero bueno, les presento a Paola Mendoza. Les mandamos un saludo que está por ahí en los comentarios. Muchas gracias por colaborarnos en este espacio y pues espero que lo disfruten. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Antes que todo me presento, mi nombre es Paola Mendoza. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Antes que todo me presento, mi nombre es Paola Mendoza y bueno, yo estoy aquí para compartir un poquito de lo que yo considero ha sido mi contribución a lo que es el metal, ya sea por invitación o por alguna iniciativa propia, ¿no? Yo inicié siendo invitada a cubrir algunos eventos para algunos medios como Headbangers Latinoamérica y para colaborar de manera escrita con un medio que me parece que ya no existe hoy en día, se llama MetaHub. Posteriormente yo decidí fundar mi propio medio de difusión, el cual bauticé como Worldwide Metal Mission, el cual fue fundado en 2019 y estamos próximos a cumplir 3 años en mayo, ¿no? Y prácticamente pues es una plataforma de difusión de eventos, de álbums, reviews, todo lo que se relacione a los proyectos de metal. También soy la manager de el official homepage de una de las bandas, pues yo considero muy importantes y relevantes, y el cual también soy fan de muchos años. Es una banda holandesa, se llama Legion of the Damned, que ha visitado nuestro país en 2 ocasiones, en 2014 y en 2017. También he recibido la invitación y soy ambasador de otra banda holandesa de groove metal que se llama Splinter Bomb. Y obviamente mi función es ahí, pues es difundir, apoyar y promover los proyectos de la banda como tal, ¿no? Y recientemente recibí, puedo decir que las invitaciones a formar parte y colaborar en 2 proyectos muy importantes a nivel personal y obviamente profesional. Uno de ellos es ser parte de la organización de Capital Extremo, el cual tuvo su más reciente edición en diciembre de 2021 y que bueno, hoy estamos ya preparando la siguiente edición. Y la más importante hasta ahora para mí es, ahora soy manager de una de las bandas más representativas en México, con una trayectoria de prácticamente 20 años, que es una banda que es, pues yo creo que mucha gente ya la conoce y que es muy consistente, ¿no? Es una banda de metal con tintes prehispánicos y ellos son Muluk Pax. Entonces estoy pues muy contenta porque gracias al amor y pasión que he tenido por el metal, pues una cosa ha llevado a la otra, ¿no? Quiero agradecer a mis amigos de El Rock de Todos los Días por esta hermosa invitación y también al equipo de Ladies Melodies Night, donde bueno, será transmitido este proyecto, ¿no? Nuestras redes sociales se las vamos a compartir de todos estos proyectos que platiqué. Y muchas gracias, cuídense mucho, les mando un saludo. Hasta pronto. Okay. Okay.
Y pues bueno, ella es Paola Mendoza. Un saludo y un abrazo. Excelente trayectoria, currículum súper, súper, súper chido. Pero nos faltan todavía, chicas. ¿Quién continúa con estas presentaciones? Pues mira, si quieres, continuamos con Genoptip. Vamos con esta chica que es Paulina, que ella es guitarrista de esta banda. Ellos tocan un metal melódico, también algunas piezas en death metal, ya igual como metalcore. Ellos son originarios de Mérida, Yucatán. ¿Quién pensaría que en Yucatán se hace buen metal? Ellos lo hacen. Y pues ella es Paulina, conozcamos su mensaje que nos tiene para el rock de todos los días. Hola, soy Paulina, guitarrista de la banda de death metal melódico The Genotype. Somos originarios de Mérida, Yucatán, y nos pueden encontrar en nuestras redes sociales en Facebook como The Genotype, en Instagram como T Genotype, la pura T y Genotype, y en Spotify The Genotype. Ahí pueden encontrar y escuchar todo nuestro material. Un saludo a El Rock de Todos los Días y al programa de Ladies Melodies Night. ¿Mandé? Y pues bueno, ya estamos de regreso. Comentábamos, ¿no? Que en Mérida sí, como que salieron por ahí muchos proyectos de metal. Por ahí también tenemos otra chica, igual guitarrista, por lo que les habíamos comentado. Me encanta que sean guitarristas y también de metal, qué chido. Y pues bueno, en esta ocasión, bueno, primero Lucy, te toca Lucy. Ya no tengo, nada más me llegaron los. Ah, ok, me toca entonces. Lo siento. No te preocupes, mi Lucy, pero pues bueno, en esta ocasión yo quisiera presentarles a una chica que hace pues prensa, tiene un sello, apoya la escena musical, hace muchísimas cosas. Ella, entre otras cosas, pues bueno, organiza toda esta onda de los tours también y digamos que da toda la cobertura que una banda a lo mejor necesita y el impulso que una banda a lo mejor necesita enfocado en el tema del rock. Ella es Micaela Flores y les compartimos un poco acerca de lo que nos manda, acerca de su trabajo y dónde la pueden contactar por si alguien está interesado. Pues bueno, que le escriba ahí en sus redes sociales, pues se las presentamos. Adelante, Charlie, con Micaela Flores. Carlitos está haciendo malabares. Está haciendo malabares con cada uno de nuestros videos. Pero dice que ya casi está. Está bien, digo, que nos enfoquemos en las presentaciones, pero sí, aquí en el programa lo que nosotros queremos es que ustedes vayan y las busquen en sus redes, escuchen su proyecto, la sigan. Y pues, ¿qué pasó, Carlitos? Sí, claro. Pero no. Una disculpa, quería quería mencionarte a Jimena Feroz. Ay, porque es que aquí se cambió mi. Sí. Dije, hay una tocaya. ¿No saben cuánto dura el video? Oh.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Jimena de Feroz Gestión del Rock. Feroz es un sello de promoción, gestión y desarrollo para proyectos musicales independientes. Lo que hacemos en Feroz es encontrar las mejores estrategias analógicas y digitales para que la música llegue a más espacios, para que llegue más lejos. Hemos adoptado como misión de Feroz trabajar intensa y apasionadamente para que los proyectos independientes, especialmente de rock, puedan tener las mejores oportunidades de desarrollo en este complicadísimo pero súper fascinante mundo de la música independiente. Este 8 de marzo las quiero invitar a que trabajen con convicción, con verdadera pasión, con una creencia absoluta en lo que ustedes están haciendo, que los esfuerzos que ustedes hagan sobre los temas que ustedes se han propuesto son siempre posibles. No hay meta inalcanzable, no hay proyecto pequeño. Cada paso hacia adelante representa un progreso para su meta final. Entonces, las quiero invitar a continuar trabajando y a creer que los sueños, cualquiera que estos sean, se pueden hacer realidad. Las invito también a seguir nuestro trabajo en Feroz Gestión del Rock en las redes sociales. Estamos en YouTube y Facebook como Feroz Gestión del Rock. Por aquí abajo están apareciendo los sitios oficiales. Y por supuesto queremos mandar un gran saludo a el rock de todos los días y especialmente al programa Ladies Melodies Night. Nos vemos en los caminos del rock. Ya estamos de regreso y corrijo, estaba presentando a alguien más, pero en este caso es Jimena Feroz, pues bienvenida a esta presentación tan, tan padre. Por ahí igual le mandemos una felicitación, hoy cumple años ella, entonces pues felicidades, muchas felicidades, esperemos que cumplas muchos más. Y qué padre, ¿no? Que cumples el día de hoy. Muchas gracias, Jimena, por mandarnos esta información. Es de mucha utilidad para muchas bandas que probablemente te puedan estar escuchando y que igual a lo mejor necesiten de su orientación, ¿no? ¿Tienes alguien más, Lucecita? ¿Te falta alguien? Fueron todas las chicas que pude contactar y que sí hay, bueno, de las que contacté, pues ya muchas de ellas no les dio tiempo de generar un video. Es que realmente tenemos mucho material para difundir en aspecto de mujeres muy poderosas en la música, muy poderosas en la producción, en la conducción. No acabaríamos de mencionarlas. Esperemos hacer la segunda parte porque realmente son mujeres que de verdad sus proyectos son muy, muy enriquecedores para nuestro programa y para pues darlas a conocer, porque quizás en nuestro medio es lo que nos hace falta, como que mujeres ayudando a mujeres a que sus proyectos crezcan y pues también mencionar que en la música las mujeres también se rifan. Claro, sí se rifan bastante. Pues yo sí tengo una más. Y quisiera presentarles a Ale, ella es guitarrista de Signals y pues bueno, es una banda de metal para que la puedan seguir en sus redes sociales. Es un proyecto que no hemos tenido oportunidad de, según yo, no tengo oportunidad de entrevistarlos. Esperemos por ahí próximamente hacer las gestiones correspondientes para tenerlos aquí en el programa. Pero les presentamos a Ale, ella es guitarrista de Signals aquí en el Rock de Todos los Días. Y pues adelante, Carlitos. Hola, de Signals, una banda de New Metal, Metalcore proveniente de Mérida, Yucatán. El día de hoy quiero invitarles a checar nuestro último video que se titula Deafening Silence, lo pueden encontrar en YouTube y también pueden escuchar nuestras canciones en Spotify. También les hago la invitación a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Signals con Z al final y en el Instagram como Signals con Z-MX.
También me pueden seguir en mi cuenta personal, me encuentran como ale-signalsmx. Quiero mandarle un saludo muy fuerte a nuestros amigos de Ladies Melodies Night y a El Rock de todos los días. Muchas gracias por la invitación y espero que les guste nuestra música. Un saludo. Sí, muchas gracias, pues. Y pues bueno, ya estamos de regreso. Por ahí le hacemos la cordial invitación a Signal para estar próximamente aquí en El Rock de todos los días. Nos gustaría conocer la música, nos gustaría conocer la trayectoria. Es muy interesante siempre las trayectorias de cada banda que pasan por aquí por El Rock. Y pues bueno, con esto concluimos esta sección de cápsulas en donde las mujeres tienen una participación en el medio, ya sea directa o indirecta, ya sea como músico, como manager, como diseñadora, como creadora visual, que en este caso es el trabajo que está empezando a impulsar Micaela. Por ahí si alguien está interesado también en el trabajo de Micaela y que les pueda dar este soporte, este apoyo, pues bueno, Micaela está aquí presente. Si nos puedes mencionar también, ¿dónde te pueden buscar, Micaela, por favor? Pues en donde publico más que nada mi trabajo es en Instagram como @micavera28, mica-vera28. Ahí pueden encontrar mi trabajo de ilustración y algunas cosas de maquillaje que llegué a realizar. Y también pues ahí me pueden contactar para acordar hacer un videoclip si alguien está interesado o cosas así. Súper. Pues por ahí te estaremos contactando a futuro, por ahí tenemos algunos proyectos que nos gustaría también que conocieras, ¿por qué no? Entonces, pues muchísimas gracias, Micaela. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con nuestra segunda sección, que son los estrenos musicales. Carlitos, si nos ayudas a hacer una breve pausa, compartiendo tal vez a lo mejor la programación. Y pues regresamos, de verdad, muchísimas gracias a todas las chicas que nos apoyaron con su material, gracias a todas las personas que siempre pues están apoyando el trabajo de las chicas, de las mujeres, síganlo apoyando, porque pues siempre es bueno, ¿no? Siempre es bueno y es muy padre que pues las ayuden y a crecer, porque pues las chicas siempre están apoyando a, independientemente si es mujer o no, pues siempre están apoyando. En vivo desde la Ciudad de México, El Rock de todos los días, consumiendo El Rock a Diario. Ah, bueno, pero por ahí voy a hacer una pequeña recomendación, es de 30 segundos, ¿eh? Está muy bien. Okay. Y pues ya estamos de regreso en su programa Ladies Melodies Night, y como se ven, pues ya estamos casi terminando, pero no queremos irnos sin dejarles pues nuestra lista de recomendaciones, estrenos de esta semana, y les vamos a hacer, primero les voy a hacer una recomendación que creo que tiene, no es propiamente una banda de chicas, pero pues me gustaría que escucharan la canción, y los invito a ir Diferente, que es un
Es el sencillo más reciente de una banda originaria del Estado de México que se llama Oregon Black. Próximamente vienen con más música nueva. Entonces, eso es un poco más como de synth-pop, sale un poco de lo que le recomendamos usualmente, pero ya los estaremos encaminando a que oigan un poco más de música diferente, como la canción de Oregon Black. Y ya yendo a nuestros estrenos de esta semana, me gustaría empezar recomendándoles que escuchen a Alison García. Ella es originaria de Colombia, pero ahorita ella radica en Barcelona y está presentando su canción más reciente que se llama Pecado Original. Ella, su música, bueno, si oyen esta canción, es un sonido muy, muy agradable, muy bailable, pero regularmente sus letras hablan de lo irónico que es la realidad, ¿no? Que bien de un poco de lo que estuvimos platicando, es, por ejemplo, esto de lo que hablábamos de la brecha salarial, es una irónica real, es una ironía de nuestra realidad, y es, no habla sobre feminismo sus canciones, pero ya hace mucha alusión a esto que es muy irónica nuestra realidad, y es cierto. A todos los que nos están viendo, entonces los dejamos con esta canción que se llama Pecado Original y continuamos con más estrenos aquí. Uñas y dientes para luchar, ríos de sangre llegan al mar, el ferviente, el pecado original. Entre la culpa y la soledad, solo cuando me debo implicar desde el vientre. Estamos de regreso después de este tema de Alison García, Pecado Original, próximamente en entrevista con Lucy, con Lucy en su programa. Y pues, hablando un poco de la música, y esta es una sección de estrenos, Micael, en donde normalmente las bandas nos mandan su último material o su primer material, bandas emergentes, y pues nosotros elegimos alguno que nos guste y pues es el que lanzamos en el programa, ¿no? De todas formas,
En la página siempre se anuncian como pequeños extractos en un video donde se juntan todos estos estrenos para que la audiencia pueda conocerlos, pero como este es un programa en donde nos gusta escuchar la pieza completa, pues bueno, ya espero que les haya gustado. No sé si a ti como... Sé que los diseñadores son súper melómanos, pero si tú nos puedes compartir cuál es como que el género que más te gusta o tu banda favorita. Pues ahorita, la verdad, soy como muy, muy vagabunda en los géneros. De repente me clavo mucho con uno y ahí me quedo un rato. Entonces ahorita la verdad estoy como muy en el synth pop y un poquito en el indie. No, como okay. También... No tengo una banda favorita, pero, por ejemplo, Steel Corners me encanta. Es como que cuando quiera estar así tranquilita, Steel Corners, así, reproduciendo una y otra vez, y Chromatic. Chromatic también es un grupo, es igual súper suavecito, a mí me gusta mucho, o sea, lo pongo para trabajar y yo ahí me pierdo y de repente, chin, ya se me fueron 1000 horas, ¿no? Ahí trabajando con Chromatic y Steel Corners. Creo que es mucho de lo que te gusta a ti, ¿verdad, Lucy? Sí, Simpot. Me gusta bastante. Sí, ayuda mucho a trabajar y a hacer miles de actividades al mismo tiempo. Sí. Creo que Chromatic es lo ideal. Se te pasa el tiempo oyendo las ideas. Sí, es más rápido. Ya, realmente no lo notas. Sí, pero muy buena recomendación. Vayan a oírlos. Y pues, Lucecita, por ahí... tiene otro estreno que también, no es de una chica, me parece, pero está muy, muy, muy rifado. No, ellos son Falso Conde, ellos son oriundos de Córdoba, Argentina, ellos tocan, pues, un rock alternativo, un poquito, pues, ruidoso en alguna de sus piezas que ellos tienen, y su sencillo que estamos promocionando o estreno se llama La Rabia. Escuchemos a Falso Conde con La Rabia. Estás en el rock de todos los días. Gócenla. Gócenla, chicos. We'll be right back.
en el ombligo de esa puta soledad que te envenena, que te hace morder la tierra para después levantarte, darte vuelta y largarte sin saber si vos viajas igual que ella. Ya estamos de regreso. Creo que hemos estado muy contentas en el programa. Ha sido un programa muy dinámico, diferente. Tenía que ser especial por la fecha. Tenía que ser, pues obviamente, alentador. Tenía que ser informativo y obviamente pues también enfocado a la música, ¿no? Me gustó mucho lo que hicimos el día de hoy, chicas. Esperemos que podamos repetirlo para el próximo 2023. Ahí con algunas otras colaboraciones. Igual ya Micaela ya hizo alguna producción, colaboró con alguna banda. Yo creo que sí, todo puede pasar. Sí, pues ya estamos llegando al final del programa, chicas, con este último estreno.
Muchas gracias por su apoyo en el programa. Trabajamos muy padre las tres ahí gestionando con las chicas, los videos, preparando un poquito de información, buscando, ¿no?, información también de las chavas, justo esto de los estrenos. Y gracias pues a ti, Micaela, que nos apoyaste también. Indirectamente nos ayudaste a hacer el programa y te quedaste al final. Gracias por haber aguantado todo este rato aquí con nosotras. Pues no está. Por ahí te manda saludos Andrea, dice felicidades a todas, muy buen programa. Muchísimas gracias por pues tus felicitaciones, nos alientan también a seguir adelante, ¿no? Que haya una segunda parte, Marina, sí, obviamente, ¿no? Pues nos faltan también muchas chicas por conocer y conocer sus talentos. Sí. Pues bueno, ya se nos acabó el tiempo. Gracias a Carlitos que estábamos ahí diciéndole que pues siempre se rifa con las producciones y haciendo malabares. Muchas gracias también por apoyarnos. Lucecita, Lucy y Micaela, muchas gracias, chicas. Muchas gracias. Gracias. Nos vamos con tengo una pequeña mención. Perdón, Jess. Adelante. Un saludito a Sandra Cuevas, que por cuestiones personales pues no se pudo enlazar en el programa hasta apenas hace unos minutos. Muchas gracias por tu material. Hicimos la mención en tu video. Que todo salga bien en tu casa. Y un abrazo y gracias por aportarnos a nuestro programa. Saludos, Sandra. Y pues bueno, chicos, como les mencionaba, pues ya nos vamos con este último sencillo, ya para cerrar el día con algo femenino. Y ella es Ana Fiori. Ella pues es mexicana, nació en un 29 de mayo del 91 y se ha convertido en una de las máximas exponentes del metal mexicano, ¿no? Tiene una trayectoria ya bastante larga, desde muy chiquita empezó en esto de la música, desde los 4 años empezó a cantar y su formación fue en canto contemporáneo. También estudió producción vocal. Ha sido una trayectoria interesante porque pues inclusive ha trabajado como modelo, como actriz, como letrista, es escritora también. Y con tan solo 17 años grabó su primer álbum de larga duración y desde entonces pues bueno, no le ha parado, ha tenido varios proyectos, inclusive con proyectos como solista. Su primer material fue lanzado en el 2013, se titula Magna Mater y fue producido y escrito por ella, ¿no? A partir de eso, pues se repuntó su carrera, teniendo siempre presencia en la escena metalera. Y pues en el 2019 lanza su EP semiacústico llamado De la Tierra, producido por el pianista y compositor regiomontano Iram de León, en donde, pues bueno, ya tiene como una meta más internacional y tiene unos ella comenta, ¿no?, que su interpretación ha mejorado bastante. Pues vamos a escucharla. Ella es Ana Fiori y pues con esta nos despedimos, chicas. Gracias por haber estado aquí con nosotros en el rock de todos los días en Ladies Melodies Night. Gócenla. Busco entre las sombras una señal, algo que me obligue a olvidar. Creo en mis instintos sin importar todo el daño.